la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 23 días del mes de octubre del año 2020, siendo las 16 horas, se reúnen los miembros del Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la capital, integrados por los magistrados Silvio Rodríguez, quien participa del sorteo correspondiente a la modalidad virtual, atendiendo que se encuentra exceptuado de manera presencial por la acordada número 1373 y sus modificaciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia, estando presentes de modo presencial las magistradas María del Carmen Romero López y Gloria Elizabeth Benítez Ramírez, a los efectos de la realización del sorteo de los expedientes tramitados en esta instancia, en vivo, por la página Tribunal de Apelación de la Niñez y la Adolescencia de la Capital, transmitido por Facebook. Igualmente, se encuentra presente en forma virtual la actuaria del tribunal, Claudia Patricia Vera Sosa, por encontrarse exceptuada de manera presencial por la acordada número 1373. Asimismo, se ha designado la funcionaria Sunila Faría Duarte a los efectos de representar al doctor Silvio Rodríguez en el sorteo correspondiente por disposición del presidente del tribunal. Seguidamente se procede al sorteo de 9 expedientes que se encuentran en estado de sentencia o resolución con providencias firmes a la fecha, y atendiendo al artículo 29 de la ley 6083, que modifica la ley número 1680-01, Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la difusión, entrevista y publicación en el que se pueda identificar al niño o adolescente, y a fin de dar cumplimiento a la resolución número 8262 de la Corte Suprema de Justicia, los expedientes a ser sorteados serán mencionados por los números correspondientes, folio y entrada de este tribunal. Procediéndose inmediatamente a la selección de los expedientes, primeramente por el presidente del tribunal, la vicepresidenta y la miembro vocal. Al doctor Silvio Rodríguez, expediente número 164, folio 34, año 2020. Para la doctora María del Carmen Romero López, expediente número 162, folio 33, entrada 1708-2020. Para la doctora Gloria Elizabeth Benítez, expediente número 348, folio 305, año 2019. Para el doctor Silvio Rodríguez, expediente número 139, folio 29, entrada 3007-2020. Para la doctora María del Carmen Romero López, expediente número 202, folio 42, entrada 5-10-20. Para la doctora Gloria Elizabeth Benítez, expediente número 345, folio 304, entrada 17-12-20-19.
Para el doctor Silvio Rodríguez, expediente número 138, folio 28, entrada 3007-2020. Para la doctora María del Carmen Romero López, expediente número 79, folio 15, entrada 1806-2020. Para la doctora Gloria Benítez, expediente número 161, folio 33, entrada 1708-2020. Con lo que damos por terminado el presente acto, previa lectura del acta y ratificación de su contenido, siendo las 4:15, 16:15 horas. Firmando conmigo los presentes. Todo por ante mí que certifique.